después del TUF, en mi campamento tuve una lesión de rodilla y pues me costó un poco de trabajo regresar, pero pues siempre estaba echándole ganas. Estuve, desde que salía, empecé mi terapia, empecé a ir al box porque no podía patear, pero empecé a buscar formas para seguir entrenando. Y después regresé a mi entrenamiento ya completo, me regresé a Tijuana. Me fui a Tijuana con el maestro Arbizu, me abrió las puertas y empecé a entrenar ahí y a regresar a ponerme en forma y a levantar mi nivel otra vez. Pero yo estoy con todo el hambre del mundo ahorita, con que no me importa dónde voy a viajar, yo quiero pelear y pues este es mi sueño y no, nadie me lo va a quitar. No me importa exactamente a dónde tenga que ir a pelear, yo quiero pelear. Yo quiero ganar mi pelea y seguir en UFC. Buscar el knockout, yo quiero acabar esta pelea rápido para seguir avanzando, para llegar a un top y pues lo más rápido posible. Después del top, pienso que empecé en sí a crecer y pues ahorita ya mi mente se abrió y miré todo lo que había fuera de mi entorno y empecé a absorber todo lo que no conocía y creo que ya he evolucionado un poco más en mi striking y en mi lucha, que pues me hacía mucha falta. Estoy de regreso, que estoy con toda la hambre del mundo ahorita para mi pelea y que no se la pierdan, porque voy a dar una gran pelea y voy a dejar todo en la jaula.